Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las que ella
precio que le ha costado al Mesías su redención. Y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación, he revelado el misterio. El precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura de ese primo sello, he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida amarlo y unirse a él, un pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello, he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Thank you.
tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida amarlo y unirse a él, compacto eterno. Decidida amarlo y unirse a él, compacto eterno. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Comió la oruga, saltó, rebotó en la monta. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde. Oh sí, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Él alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es misericordia, bendecida Dios en las congregaciones, vosotros.
Después de la caída Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. La promesa de redención y vino la simiente que iría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Vosotros la estirpe de Israel, cantadle, cantadle, salmos a él, habladle todas sus maravillas, cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas, habrá luz al caer la tarde. Aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde. Aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Que alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmos a él, habla de todas sus maravillas, cantadle, cantadle. Salmos a él, habla de todas sus maravillas. La, 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 la. Estirpe de Israel. La 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 la
hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un compañerismo más de un nuevo día. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura sea comprensible y entendida en cada uno de vuestros corazones. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por todo lo que tú has hecho por nosotros, oh Padre, por ser tan misericordioso, Señor, por ser justo. Tú, antes de la fundación del mundo, tú ya tenías programado esto, Señor, y hemos venido en la escena en estos últimos tiempos, Señor, porque tú dijiste en Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Oh, Padre amado, han pasado ya todo lo que estaba escrito en la Biblia, y estamos viviendo en estos últimos tiempos, oh Padre, exactamente en el tiempo y la sazón de Apocalipsis 10, 8 al 11, oh Padre, ese es nuestro tiempo. Ya que Apocalipsis 17, el mensaje de la hora, nos ha traído un misterio, Señor, que fue revelado por el séptimo ángel que tú enviaste, Señor. Estaba escrito por mucho tiempo, pero tenía que venir el tiempo y la sazón para que se cumpla eso, Señor. Y hoy en esta tarde queremos continuar con la lectura, con este compañerismo, Señor. Lectura que es la comida de águilas, comida especial para este último tiempo que tú nos enviaste, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor, juntamente te decimos, ayúdanos, danos sabiduría e inteligencia, Señor, para poder captar lo que tú quieres decir en esta tarde, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que hemos iniciado ya, aquel día en el Calvario, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de septiembre del año 1960. Vamos a continuar en los párrafos 29, pero formemos el cuadro para entender. El párrafo 28 dice: Él rompió los poderes de Satanás. Él abrió las puertas de la prisión del infierno. Todo hombre que estaba encerrado en la prisión en esta tierra temía que cuando él muriera lo que la muerte sería para él, pero en el Calvario él abrió esas puertas de la celda y libertó a todo cautivo. Usted ya no tiene que ser despedazado por el pecado. Usted ya no tiene que rendir sus miembros al pecado, bebiendo, fumando, apostando, diciendo mentiras. Usted puede ser honesto, justo y recto, y Satanás no puede hacer nada al respecto porque usted está aferrado de una línea de vida. Está anclada en la roca de las edades. Nada lo puede apartar de eso, ni vientos lo pueden apartar de eso, ni nada. Ni aún la muerte misma nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Párrafo 29. Eso es lo que significó el Calvario. Los hombres que estaban en esclavitud fueron libertados. Los hombres que una vez estuvieron bajo el temor de la muerte ya no tienen que temer la muerte. Un hombre que anhela una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, él se puede subir en la calzada y fijar su rostro hacia el cielo porque él está libre. ¡Aleluya! Él está rendido. Él ya no necesita vagar más porque hay una manera de saber si usted está bien o no. Dios nos da vida. Nuestros pecados están borrados. Aquel día en el Calvario pagó el precio. Cuando vemos todo eso, con razón el poeta escribió, estando entre rocas que se partían y cielos que se oscurecían, mi Salvador inclinó su rostro y murió. La apertura del velo reveló el camino a los gozos y al día sin fin del cielo. Párrafo 30. Abraham ya no tenía que vagar cruzando el país buscando una ciudad. El pecador ya no se tiene que preguntar más si él puede ser salvo o no. El hombre enfermo no se tiene que preguntar si él puede ser sanado o no. La apertura del velo
Aquel día en el Calvario reveló el camino a una victoria total. Dios nos dio los poderes de su Espíritu para vivir triunfantemente sobre todas estas cosas. Únicamente se nos pide que lo creamos que sucedió aquel día en el Calvario. Nunca hubo un día como ese. Nunca habrá una como ese. Ya no es necesario. El precio está pagado y estamos redimidos. Gracias a Dios, estamos redimidos. Usted ya no se tiene que preguntar respecto a eso. Ya no se tiene que imaginar al respecto. Todo se lo fue quitado. El velo ha sido recorrido. La cortina, y estamos establecidos en un camino para no preguntarnos más, sino para creer y solo para caminar hacia adelante. Caminamos entrando en la mera presencia de Dios. Párrafo 31. Abraham sabía, y otros sabían, que mientras ellos estaban buscando la ciudad, ellos sabían que eran de alguna parte. Algo había sucedido. Ellos estaban viviendo en una tierra paralizada. Venían los terremotos, venían las tormentas, guerras y matanzas. El lobo y el cordero se alimentaban del uno y del otro. Mejor dicho, el lobo se alimentaba del cordero y el león se comía al buey. No se miraba bien. Había algo mal. Ellos sabían que había algo mal. El hombre, el hermano mataba al hermano. El padre mataba al hijo. El hijo mataba al padre. Había algo mal. Él se está envejeciendo, él se está muriendo, él se está debilitando. La enfermedad está sobre él está en esclavitud. Los árboles crecen, pero no son inmortales, ellos mueren. Las montañas cambian, los mares se secan, las aguas faltan. Había algo mal y él buscó un lugar, una ciudad en donde eso ya no sucederá. Él sabía que si alguna vez podía regresar a estar en la presencia del que lo hizo bien, él lo podía hablar con él. 32. ¡Oh, qué privilegio, pecador, es en esta mañana saber que usted tiene el camino ahora! Aquel día en el Calvario abrió el camino. Todo lo que esos patriarcas buscaron y anhelaron, el Calvario se lo dio a usted gratuitamente. ¿Cómo lo pudiera usted rechazar? ¿Cómo lo pudiera usted rechazar para unirse a una denominación? ¿Cómo lo pudiera usted rechazar para sustituirlo por algo, por los placeres del mundo? ¿Por qué no lo acepta? La apertura del velo trae al hombre de nuevo dentro de la presencia de Dios, sin pecado en él, de ninguna clase, y establece un camino delante de él para la cosa que él está buscando. El cielo, la gloria, la paz, la vida eterna, todo justo delante de él. Párrafo 33. Aquel día fue el golpe mortal para el poder de Satanás. Concluyó todo. Y yo lo puedo ver a él allí. Él era el cordero del Edén, desde la primerísima sombra que salió de él cuando Abel por fe ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Él debió de haber atado una vid en el cuello del cordero, lo llevó a la roca, tomó una piedra en su mano como una lanza, tiró su cabecita hacia atrás y lo cortó y lo tajó hasta que murió, y su lana se bañó con su propia sangre. Él se revolcó en su propia sangre. Eso era una sombra. Pero aquel día en el Calvario no fue un cordero de esta tierra, sino que fue el cordero de Dios del que estaba muriendo, revolcándose en su propia sangre. Él fue tajado, cortado, golpeado, escupido, golpeado fuertemente, abofeteado y todo por el mundo y la sangre cayendo de sus cuedejas. Párrafo 34. Cuando el cordero de Abel murió, murió hablando en un lenguaje que Abel no podía entender. Estaba avalando. Y cuando el cordero de Dios murió aquel día en el Calvario, él habló en un lenguaje que nadie lo entendió. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el Cordero de Dios tajado a pedazos, cortado a pedazos. Él era el mismísimo Cordero que Abel tenía en mente cuando él vio la simiente prometida de la mujer. Él era el Cordero que Daniel vio que fue cortada de la montaña sin manos. Él era la rueda en medio de rueda para los profetas.
Todo lo que ellos habían visto previamente fue cumplido en aquel día en el Calvario. Eso produjo la gran cosa. Eso quebró el espinazo de Satanás. 35. Primero, deberíamos buscar qué significó aquel día. Segundo, deberíamos ver qué ha hecho aquel día por nosotros. Ahora, ¿qué hizo por nosotros? Ahora, tercero, miremos qué debemos hacer nosotros por aquel día. ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero, lo deberíamos examinar porque es un gran día, el más grande de todos los días. El precio del pecado fue concluido. El poder de Satanás fue roto. Y ahora queremos ver qué deberíamos hacer en respuesta. Ahora, en respuesta, cuando Jesús murió en el Calvario aquel día, Él no solamente pagó el precio por nuestros pecados, sino que también pagó el precio e hizo un camino para que nosotros lo pudiéramos seguir a Él. Pues nosotros, siendo los Adanes caídos que han sido redimidos, así como el Espíritu guió a Adán, el primer Adán, por el Espíritu que tenía control de toda la naturaleza. Entonces nosotros, el segundo Adán, o mejor dicho, el hombre de la tierra que ha sido redimido por Cristo desde aquel día en el Calvario, lo puede seguir a él. 36. Ahora, cuando él murió en el Calvario, él abrió un camino. Él entregó su Espíritu, el Espíritu Santo, al cual envió de regreso a la tierra para que ustedes y yo viviéramos por él. Eso es lo que el Calvario significa para nosotros, seguirlo a él. Primero, examinarlo, ver qué hizo por nosotros. Y ahora, ¿qué deberíamos hacer nosotros tocante a ello? ¿Qué deberíamos hacer ustedes y yo? Ahora decimos, bueno, yo aprecio eso, está muy bien, pero lo tenemos que aceptar. Y para aceptarlo es aceptar su persona, Cristo, en nuestros corazones. Entonces somos libres de pecado. Por lo tanto, no hay cadenas de pecado colgando de nosotros en lo absoluto. Dios, como si nunca hubiéramos pecado. El sacrificio perfecto nos hizo perfectos, pues Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces no hay nada más que hacer, sino que somos hechos perfectos en la presencia de Dios. 37. Ahora, ahí es en donde perdemos nuestra posición. Si no vigilamos, si procuramos mirar hacia el pasado, a lo que éramos. Pero mientras miremos al pasado, a lo que éramos, el sacrificio no significa nada para nosotros. ¡Oh, no lo pueden ver, iglesia! Yo no intentaría el trabajo. Yo no puedo y ni tampoco ustedes pueden. No hay necesidad de intentar. Ustedes están perdidos para empezar. Mientras miren a lo que ustedes han hecho. Pero no miren a lo que ustedes han hecho, sino miren a lo que aquel día en el Calvario hizo por ustedes. Pagó su precio. Concluyó la cuestión. Sus pecados, siendo como la grana, son tan blancos como la nieve. Siendo rojos como el carmesí, son tan blancos como la lana. Entonces ustedes no tienen pecado. Ustedes están perfectamente sin pecado. No importa lo que ustedes hicieran o lo que ustedes hagan, ustedes todavía están sin pecado. Mientras hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador, sus pecados son perdonados. Todo lo que es perdonado es redimido. Perdón, es remitido y se ha olvidado al respecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Les da a ustedes, después de esta condición, su espíritu para que lo sigan a él y hacer lo que él hizo para otros que están siguiendo adelante. Párrafo 38, por último. Él solo fue un solo hombre. El hombre perfecto. Él dio su vida y él fue un ejemplo para ustedes. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora, la primera cosa que yo quiero decir es que Jesús nunca vivió para sí mismo. Su vida fue empleada para otros. Eso es perfectamente vida eterna. Cuando usted dice que va a la iglesia y hace cosas buenas, eso está bien. Pero cuando usted vive para sí mismo, usted no tiene vida eterna. Vida eterna es vivir para otros. Amén. Eso lo probó cuando vino en el Cordero de Dios. Él vivió y tuvo vida eterna porque él no vivió para sí mismo. Él vivió para otros. Y usted recibe vida eterna por medio de recibir aquel día. Y ustedes ya no vive para usted mismo. Usted vive para otros. Amén. Gloria a Dios.
Estamos lecturando este glorioso mensaje aquel día en el Calvario, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de septiembre del año 1960. Continuamos con la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 39 al 48. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje. Aquel día en el Calvario. Párrafo 39. Alguien dijo, ¿cómo puede usted tolerar y dejar que cualquiera lo llame a usted nombres tan malos? Ustedes no viven para ustedes mismos. Ustedes viven para otros, para que puedan redimir a ese hombre. Ustedes llegan a ser hijos y el problema de eso es que la iglesia ha olvidado que ellos eran hijos. Ustedes son hijos. Ustedes están tomando el lugar de Cristo. Ustedes son hijos. Así que no vivan para ustedes mismos, vivan para otros. Bueno, hermano Branham, yo puedo vivir por ese hombre porque verdaderamente es un hombre amable. Eso no es. Viva para aquel hombre que lo odia. Viva para aquella persona que lo mataría si pudiera. Eso es lo que le hicieron a él. Ellos lo mataron y él murió para poder salvarlos. Eso es vida eterna. Cuando usted recibe eso en su seno, usted entonces está encarando el cielo. Pero usted sacrifica sus propias cosas. La cede como la oveja cede su lana. Usted mira hacia el Calvario. 40. Yo espero que esto les ayude a entrar en un lugar. Eso es lo que el tabernáculo, lo que toda la gente tiene que hacer. Es darse cuenta de lo que ustedes son y cuál es el propósito. La iglesia no es ir a la iglesia solo para tocar música y cantar alabanzas. La iglesia es un lugar de corrección. El juicio empieza en la casa de Dios. Debemos considerarnos muertos a nosotros mismos y vivos en Cristo. Entonces Él abrió el camino para que pudiéramos sacrificarnos a nosotros mismos para su servicio, para seguirlo a Él. Si lo seguimos a Él, vivimos la vida que Él vivió. Eso es maravilloso. Jesús lo dijo y habló de ello. Permítanme darles a ustedes unas cuantas citas sobre eso. Escuchen atentamente. No fallen en captar esto. 41. Jesús dijo que en aquel día Él separaría a la gente como a ovejas y a cabritos. Y que Él le diría a los cabritos, pónganse a mi izquierda. Y a las ovejas, pónganse a mi derecha. Y Él le dijo a los cabritos, apartaos de mí, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Estuve en la cárcel y no me visitasteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve enfermo y no me visitasteis. Así que apartaos de mí. Y a las ovejas, Él dijo, yo tuve hambre y me disteis de comer. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y tú me ministrasteis. Y fíjense, no fallen en captar esto, iglesia. Guarden esto en su corazón para siempre. Fue hecho tan inconscientemente. La gente no lo hace por una obligación. Un hombre que le da algo a usted porque él lo debe hacer. Un hombre que le da de comer porque él lo debe hacer. Él tiene una idea egoísta. Debería ser su mismísima vida, sus mismísimas acciones. 42. Fue tan sorprendente para estas ovejas que ellas dijeron, Señor, ¿cuándo estuviste hambriento y no te sustentamos? Mejor dicho, ¿cuándo estuviste hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo estuviste desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo estuviste sediento y te dimos de beber?
¿Cuándo estuviste enfermo y te ministramos? Fue hecho tan automáticamente. Lo hicieron por amor. Sus vidas solo lo vivían. Dios, permite que la gente vea lo que el Calvario hizo para nosotros. Fue hecho tan automáticamente. ¿Cuándo estuviste así, Señor? Nunca supimos eso. Miren lo que Jesús al voltear dijo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Una vida generosa, sin pensarlo dos veces, sin pensar al respecto, sino que usted está tan muerto a las cosas de este mundo y tan vivo en Cristo y caminando así en el camino, que estas cosas son sencillamente una cosa automática. Ustedes simplemente las hacen. 43. No decir, bueno, el Señor querrá que yo haga eso. No es eso. Sencillamente usted es parte de Él. Su espíritu está en usted y usted actúa de la manera que Él actuó. ¿La captan ustedes? Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, sencillamente de sus corazones, gratuitamente. Ahora, aquel día en el Calvario pagó ese precio para que pudiéramos ser de esa manera. No para decir, ¿sabes qué? A la viuda Jones, en una ocasión se le acabó el carbón y yo fui y le compré carbón. Déjame decirte, vi a un hermano que necesitaba un traje y fui y le compré un traje. Bendito Dios, yo soy cristiano. ¡Oh, qué cosa! Persona egoísta, pobre y miserable. Ustedes son unos hipócritas. No permitan que la diestra sepa lo que la siniestra está haciendo, ni la siniestra sepa lo que la diestra está haciendo. Sencillamente tan muerto en Cristo, que automáticamente usted lo hace de todas maneras. Es su naturaleza, es su hechura. Usted lo hace de todas maneras. Sencillamente es la vida que vive en usted. Usted está completamente rendido a ese espíritu y sencillamente él mismo vive en usted. 44. Oh, ¿sienten ustedes ese espíritu bendito? ¿Esa vida? No vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Sencillamente tan automáticamente. Bueno, déjenme decirle, hermano Branham, nosotros aquí somos cristianos. Ayudamos a esta gente. Ayudamos a esa gente. ¡Oh, qué cosa! Les debería dar vergüenza. Eso no es cristianismo. El cristianismo es lo que se hace automáticamente si es que algo se tiene que hacer. Y usted sencillamente se olvida al respecto. Todo al respecto. Va y lo hace. Cristo completamente rindió su vida a Dios. Él mismo se dio como un siervo público para la gente. Él dio su vida gratuitamente. Él no lo tenía que hacer. Él no lo tenía que hacer. Él no lo hizo de mala gana. Él no dijo, mira, hermano, todos ustedes deberían pensar mucho de mí porque yo vine a morir por ustedes. Él nunca dijo una palabra al respecto. Él murió de todas maneras porque era Dios en él. Es Dios en ustedes. Es Dios en mí. Lo que nos hace vivir por otros. 45. Los cabritos en un lado, uno de ellos dirá, bueno, Señor, yo hice esto y Señor, yo hice eso. Él dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Si la iglesia puede alguna vez llegar a esos hechos fundamentales, que no es algo que ustedes tratan de hacer, que ustedes mismos elaboran para hacerlo, sino es algo que nace en ustedes. 46. Perdónenme, mis amigos pentecostales. Yo soy pentecostal, pero mis amigos pentecostales han llegado a un punto en donde tiene que haber mucha música rápida, el sonar de alguna banda, o palmeando manos, o panderetas, para producir un grito. Eso es solo emoción. Ellos tocan las bandas antes de salir a la batalla para meter a la gente en la emoción de la batalla. Yo creo en música.
Yo creo en palmear las manos. Yo creo en estas cosas. Eso es exactamente verdad. Deberíamos tener eso. Pero ustedes han dejado las grandes cosas sin hacer. Es esa vida de sacrificio propio que Dios vive en ustedes, automáticamente haciendo lo que es correcto, porque es correcto, solo siguiendo hacia adelante, ni siquiera pensando nada tocante a eso, solo viviéndola. Entonces observen, ustedes vean lo que está sucediendo. Ustedes están en el camino. Eso es lo que significa el Calvario para ustedes. Están en el camino que se abrió aquel día para ustedes. 47. Miren, ahora recuerden, ustedes no pueden ser mitad cabrito y mitad oveja. Ellos no se mezclan. Ahora, hay mucha gente que dice, sí, ¿sabe qué? Nosotros tenemos una organización en nuestro grupo. Ayudamos al pobre, hacemos esto. Eso está bien, pero ustedes están tocando su propia trompeta tocante a eso. No hagan eso. Ustedes den sus limosnas en secreto. Jesús dijo, sencillamente debe ser algo automático para ustedes. No es más que ir y tomar un trago de agua si ustedes están sedientos. Si el hombre que está junto a usted está sediento, usted piensa también en él. La necesidad del hombre junto a usted. Usted piensa tocante a él como su propia necesidad y no presta atención a eso, solo lo vive. 48. Ahora, ustedes no pueden ser mitad oveja y mitad cabrito. Así que si ustedes dicen, bueno, nuestra iglesia tiene una organización, damos a los pobres, hacemos esto y hacemos eso y hacemos lo otro. Si ustedes tienen eso sin lo otro, sin la vida de Cristo en ustedes, ustedes absolutamente lo están haciendo en vano. Pablo dijo en 1 Corintios 13, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado como un sacrificio, de nada me sirve. Ahora, esto es duro, pero es verdad. Ustedes tienen que llegar a esa realidad. Reconozcan lo que el Calvario hizo por ustedes. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. Aquel día en el Calvario, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de septiembre del año 1960. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 49 al 57. Confirme, hermana Rosalia. No le escuchamos. Se apaga. Ahí le escuchamos, hermana. Sí, ahí sí. Ya. Prosiga, hermana. Continuando con el mensaje aquel día en el Calvario, párrafo 49. Nosotros lo miramos y decimos, oh, sí, eso está bien. Eso no es. Si ese hijo de Dios tuvo que ir al Calvario para ser crucificado, todo hijo que viene debe ir al Calvario. Él también debe tener un Calvario. Ustedes deben tener aquel día en el Calvario. Yo tengo que tener aquel día en el Calvario. Eso concluye la cuestión del pecado. No estrechar manos con el predicador, no ser admitido a la iglesia. No entrar por medio de carta, no entrar por medio de profesión, sino entrar por medio de un nacimiento. Él nunca dio una carta, él nunca dio una profesión, él dio un nacimiento. Así es como entramos. Entonces, debido a eso, automáticamente estamos viviendo vidas cristianas. Párrafo 50. Ahora, otro comentario. Mitad cabrito, mitad oveja. Ellos no tienen tal cosa. Ustedes no son mitad cabritos y mitad ovejas. Ustedes son o cabritos u ovejas.
Ahora, si ustedes solo están haciendo cosas buenas y piensan que ustedes pueden entrar por medio de eso, entonces no hubiera habido un día en el Calvario. La ley proveyó eso, pero él tuvo un día en el Calvario para que trajera eso, para que no tuviéramos que ser miembros de iglesia, sino ser hijos e hijas de Dios. Eso es lo que fue el día en el Calvario. Eso es lo que significa para ustedes, para que ustedes pudieran hacer y seguir y actuar como Jesús. Ahora, el río no corre para arriba y para abajo al mismo tiempo. El río únicamente corre en una sola dirección. Y el Espíritu de Dios solo corre en una sola dirección. No mezcla cosas con él. Corre en la misma dirección. Párrafo 51. Observen a Jesús. Para terminar, Jesús dijo: las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Yo no estoy diciendo esto tanto por la iglesia aquí, ¿ustedes entienden? Sino, estos mensajes son grabados. Decenas de millares los escuchan alrededor del mundo. Yo voy a dar respuesta a esa pregunta del crítico ahorita. Frecuentemente me han dicho, mejor dicho, me dicen. Ellos dicen, bueno, ¿usted cree la Biblia? Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Párrafo 52. ¿Cuán bajo puede usted llegar, Señor? ¿Cuán lejos del discernimiento puede usted vagar con sus teologías intelectuales, con sus concepciones mentales de algo? Mi amable y perdido amigo, ¿no puede usted entender que esta Biblia es interpretada espiritualmente? Jesús le dio gracias al Padre porque la había escondido de los educados, de los inteligentes, los sabios y los prudentes, y se lo reveló a los bebés que vendrían al Calvario. Párrafo 53. Ahora observen. Jesús dijo, observen como él lo declaró. Las obras que yo hago, él las está haciendo ahorita. Las obras que yo estoy haciendo ahorita, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, abriendo los ojos de los ciegos. Estas obras vosotros las haréis también. Ustedes harán estas obras si creen en mí. Ustedes harán estas obras y entonces mayores que estas harán, pues yo voy a mi Padre. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, pero vosotros lo pueden recibir. Párrafo 54. Ahora fíjense, las obras mayores, eso es tener el poder en la iglesia, no únicamente para sanar a los enfermos por medio de la oración, echar fuera demonios por medio de la oración, sino para impartir vida eterna a creyentes. El Espíritu Santo vendría y lo pondría en las manos de la iglesia para impartir vida. Oh, eso es lo que significa el Calvario. Tomó hombres y mujeres caídos y envilecidos y los elevó a un lugar para ser hijos e hijas de Dios, para sanar a los enfermos y para impartir vida eterna, al dar el Espíritu Santo a creyentes obedientes. Hombres que una vez fueron incrédulos son hechos creyentes e imparten vida eterna espiritual. Párrafo 55. ¿Qué más grande es decirle a esta mujer enferma acostada aquí, yo puedo orar una oración de fe y ella será sanada? Eso es una cosa grande. Eso es lo que él estaba haciendo entonces. Pero él dijo, mayores que estas haréis. Yo les voy a dar poder, no únicamente para resucitarlo, sino para darle vida eterna, para que sea siempre eterno. Gente desventurada, pobre, ciega, ¿cómo puede fallar en ver eso? ¿No ven ustedes lo que es la cosa mayor? Esa es la cosa más grande que alguna vez pudiera suceder, es impartir vida eterna a la gente. Amén. Párrafo 56. ¿Qué es vida eterna? La vida que él vivió, la vida que estaba en él, impartir eso a otro. ¿Puede un hombre hacer eso? Un hijo de Dios sí puede. Jesús dijo,
a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis les son retenidos. Ahora, aquí es en donde la Iglesia Católica y muchas otras cometieron su gran error. Ellos empezaron a decir, yo te perdono tus pecados. Eso no era. ¿Cómo se les perdonó a ellos los pecados en la Biblia? Pedro contestó esa pregunta en el día de Pentecostés. Ellos dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Cómo podemos recibir esto que todos ustedes tienen? Él estableció la prescripción. Él les dijo que hicieran. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Allí están las obras mayores. Párrafo 57 por último. ¿Cuántos de ustedes predicadores en esta mañana, cuántos de ustedes escuchando mis palabras en la cinta magnética, están dispuestos a ir al Calvario esta mañana para mirar lo que Dios hizo allí por ustedes y dejar sus credos denominacionales y predicar el Evangelio? Aleluya, está en sus manos ahora. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Bueno, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Aleluya, ahí lo tienen ustedes. ¿Qué significa el Calvario para ustedes? ¿Qué hizo ese día para ustedes? ¿Los llenó a ustedes con alguna teología? ¿Los hizo vanagloriosos o los hizo cristianos? Totalmente rendidos. Aleluya, los pecados remitidos. Gracias, Jesús. Obras mayores que estas haréis. ¿Ustedes ven en dónde están las necesidades? ¿No lo ven? Las obras mayores que estas. Remitir pecados en el nombre de Jesucristo. Pero sus credos denominacionales y demás los han ligado a ustedes a un lugar en donde todavía están coqueteando con el mundo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, aquel día en el Calvario, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de septiembre del año 1960. Hermana Margarita, Dios te bendiga en los párrafos 58 al 63. Hermano, Dios les bendiga. Gracias por esta oportunidad. Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Aquel día en el Calvario, el año 60-09-25, párrafo 58. De cualquier hombre, dígame de cualquier mujer que pueda ir al Calvario y trate de ser alguien grande porque alguien dijo algo. Dígame cómo pudiera mirar cara a cara al Calvario en la cruz, en la luz correcta, aquel día en el Calvario. ¿Cómo puede tener su día en el Calvario y salir un vanaglorioso? ¿Cómo puede ustedes salir un títere de alguna organización y predicar alguna doctrina hecha por el hombre, porque no los hace que se humillen a la palabra de Dios? Si ustedes van allá alguna vez, ustedes saldrán humildes. ¿Cómo pueden ustedes querer ser algo grande en su organización, complaciendo a todos cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, él mismo se humilló a un cuerpo destrozado, a un rostro escupido, al punto de oprobio y la deshonra, mientras ellos lo despojaban de su ropa y lo crucificaban ante el mundo, menospreciando el oprobio? ¿Cómo pueden ustedes ir al Calvario y salir algo diferente de lo que era él? Fue una deshonra, un oprobio. Bueno, usted dice, ellos me echarán fuera. Que lo echen fuera. Tenga su día en el Calvario. Dios hará su voluntad en usted. Permítame citar esto otra vez. Tenga su día en el Calvario. Dios hará su voluntad en usted. Oremos. Párrafo 59. Señor, oh Dios, llévanos a todos al Calvario ahorita. Que nos apartemos de nosotros mismos, Señor, del temor del hombre, del temor de lo que alguien más vaya a decir. Bueno, todo el mundo se rió de él, hizo burla de él, pero él fue obediente hasta la muerte. Él fue
Mil disculpas, mis amados hermanos, hermanas. La señal de la hermana creo que está muy bajo y no sale. Vamos a continuar en los párrafos 59. Dice, Señor, oh Dios, llévanos a todos al Calvario ahorita. Que nos apartemos de nosotros mismos, Señor, del temor del hombre, del temor de lo que alguien más vaya a decir. Bueno, todo el mundo se rió de él, hizo burla de él, pero él fue obediente hasta la muerte. Él fue obediente aún en la deshonra. Él fue obediente aún bajo el gobierno federal. Y comprendemos que cuando Satanás hirió esta tierra, él llegó a ser el gobernador y la autoridad de esta tierra. Él testificó lo mismo delante de nuestro Señor y dijo, estos reinos son míos, yo haré con ellos lo que quiera. Y comprendemos que desde ese día hasta este mundo bajo la maldición ha sido gobernado por lo que él maldijo. Pero Dios, oh Dios, nosotros servimos a un reino que no está maldecido. Dios Padre, cuán maravilloso es que tú hayas hecho algunas grandes cosas en el mundo cinematográfico de hoy día. Permitir que produjeran estas grandes películas como Los 10 Mandamientos y demás para permitir que hombres y mujeres lo vean. Los que ni siquiera se pararían en la puerta de una iglesia, pero les permites ver lo que es. La manera de Dios es la manera rechazada por el mundo. Porque estamos como si entráramos en Rusia bajo comunismo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hemos ido al Calvario. Nos hemos crucificado a nosotros mismos con el reino de Dios para ser uno de él. No importa lo que el mundo diga. Nosotros tomamos de lado con los pocos despreciados del Señor. Vamos adelante en la resurrección y creemos que eso pronto está a la mano. Señor, ¿cuándo seremos resucitados en un reino que tomará control de este mundo? Como Daniel lo vio previamente y que desmenuzó a todo el mundo como tomó que el viento voló de las eras del verano. Pero el monte, la piedra, creció a llegar a ser un gran monte que cubrió la tierra. Esa piedra vendrá, oh Dios, nosotros queremos ser parte de ella. Que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz diariamente. Vivamos para Cristo, vivamos para otros, concédelo, Señor. Si hay algunos aquí esta mañana que no le conocen a Él como Salvador y les gustaría ser recordados en la oración de la clausura y les gustaría que este sea un día en el Calvario, levantarían su mano y dirían, ore por mí, hermano Branham. Yo lo quiero conocer a Él como mi Salvador. Dios lo bendiga, jovencito. ¿Alguien más? Dios lo bendiga, mi hermano. Allá atrás, ¿habría alguien más que diga, yo lo quisiera conocer a Él? Yo quiero que esto sea un día en el Calvario para mí. Estoy hastiado. ¿Cuál es el propósito de que yo ande sin rumbo aquí en la mismísima cosa que nací para ser? Yo nací para ser un hijo de Dios y aquí estoy agarrado de las cosas del mundo. Dios, permíteme ser crucificado hoy. Permite que me crucifique hoy a mí mismo, a mis ideas, para que yo pueda vivir con Cristo y vivir para otros. No importa lo que me hagan, si hacen burla de mí y me persigan y dicen todo mal en contra de mí y cosas, permíteme caminar humildemente, manso como un cordero, como Él lo hizo. Me ha prometido que algún día Él resucitará en los días postreros. Yo estoy buscando ese día. Habrá algunas manos más que se levantarán. Dios lo bendiga allá atrás y a usted muy bien. Algunas más, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Algunas más antes que oremos. 61. Nuestro Padre Celestial, fue dicho cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, todos los que creyeron fueron añadidos a la iglesia. Ellos verdaderamente creen con todo su corazón. Esta gente que acaba de levantar su mano, yo creo que ellos han creído con todo su corazón. Y si ellos han creído, hay una pila con agua esperando ahí, si ellos quieren que sus pecados sean perdonados. ¿Hay alguien aquí que los puede bautizar en ese nombre y en el único nombre que hay bajo el cielo dado a los hombres en el que debemos ser salvos? Como yo cité la escritura hace unos momentos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y en Jerusalén, cuando fue predicado el arrepentimiento y el perdón de pecados, el apóstol les habló de las escrituras y dijo que ellos primero se debían arrepentir y luego fueron bautizados en el nombre de Jesucristo.
Ese fue el negocio del predicador, el hacer eso, que ellos se arrepintieran y que Él los bautizara para el perdón de sus pecados. Los pecados que tú les remitas, les serán remitidos. Los pecados que tú les retengas, les serán retenidos. 62. Padre, ¿cómo fue que el mundo se metió en una rabieta como en la que ellos se han metido? ¿Por qué no creen el Evangelio sencillo? Y ellos aún meten para sustituir eso, falsos nombres, falsos bautismos del Espíritu Santo, estrechando la mano con ministros y usando los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales nunca estuvieron en la Escritura. Fue un documento hecho por un hombre romano. No es una enseñanza cristiana en ninguna parte de la Biblia. La remisión de pecados no se puede llevar a cabo por medio de títulos, sino por medio del nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, sabemos que no es muy popular. Tus maneras siempre han sido de esa manera. Pero dejen que hombres y mujeres de esta mañana vayan a ese día, aquel día en el Calvario, en donde Jesús menospreció en aquel día ese oprobio de ser desnudo, de ser tajado a pedazos, de ser escupido y hecho mofa por todo el mundo, por la iglesia, por la gente que le debió haber amado. Y sin embargo, en todo eso, Él no abrió su boca y fue y murió por aquellas personas que se estaban burlando de Él. Dios, llévalas del Calvario esta mañana. Y si ellos dicen estamos locos, si ellos dicen que tenemos las Escrituras mal, lo que ellos quieran decir, Dios, ellos no se pueden parar en la presencia de Dios y decir está mal. Ellos no pueden cubrir esos pecados con la Biblia. La Biblia descubre sus pecados, su incredulidad, el querer ser popular, el querer actuar como el resto de la multitud. Que vengan al Calvario esta mañana y comiencen en Jerusalén, que sea predicado el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, que ellos tomen ese mismo paso de crucifixión para ser tajados y escupidos y burlados y llamados todo lo que puedan ser llamados algo por el estilo de renegado religiosos, destrozador de iglesias, todo lo que ellos lo quieran llamar. Que nosotros, Señor, esta mañana tomemos nuestro lado con los pocos despreciados del Señor. Que caminemos como los apóstoles caminaron, sin apartar ni a diestra ni a siniestra. Y sirvamos a Dios de la bondad de nuestros corazones, concédelo, Padre. Sana ahora a los enfermos y a los afligidos que van a pasar en la fila de oración. Que estos que levantaron sus manos, que se arrepienten en sus corazones ahorita mismo. Que aquellos que se han quedado allá atrás esperando por tanto tiempo, que rápidamente vengan al agua y que sus pecados les sean perdonados por medio del nombre de Jesucristo, sacrificio, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Aquel día en el Calvario. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Día 25 de septiembre del año 1960. De inmediato vamos a continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula El pariente redentor. Servicio presentado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de octubre del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Edie, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con un nuevo mensaje, el pariente redentor. Párrafo 1. Gracias, hermano Nevin. El Señor lo bendiga. Es tan bueno estar de regreso otra vez esta mañana, de regreso en la casa del Señor. Yo creo que en una ocasión fue dicho, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Charlie, sal de detrás de ese poste y ven aquí y toma una silla. Ven aquí arriba. Hermana, ¿hay alguna silla allá atrás, en alguna parte donde nos podamos acomodar? Aquí está un lugar, por aquí, señora. Venga aquí arriba, aquí. Charlie, ven y siéntate junto a Vance. Aquí arriba, para que no tengas que estar parado. Cada vez que ese muchacho viene de allá de Kentucky, llega aquí, él se mantiene parado cada mañana y así que tráiganlo aquí arriba. 2. Aquí está un lugar aquí al final de la banca para alguien más. Hay una dama parada en la parte de atrás. Allá atrás,
Venga aquí, aquí está un asiento. Hermana, aquí cerca. Pase adelante. Y me supongo que hay alguien en la silla de ruedas allá. ¿No es así? Sí, aquí hay otro asiento. Si alguien allá en la parte de atrás quiere uno, aquí está un asiento. Aquí también hay uno. Solo acomódense. Sí, tenemos uno aquí. Ahora vengan, tomen sus asientos y solo siéntense. Muy bien. Nosotros queremos que estén cómodos mientras estamos tratando de traer la palabra del Señor. Verdaderamente es bueno estar aquí. 3. No he visto a Charlie en la plataforma. ¿Está él allá atrás? Bien, tráiganlo aquí. Yo estuve con Charlie allá estos últimos días y no puedo pasar por allí sin ir a su casa y comer. Así que lo voy a traer a la plataforma esta mañana. Cada vez que él viene aquí, él se para allí junto a la pared para darle a alguien un asiento. Así que yo miré esta mañana y lo vi parado allí. Yo pensé, yo lo traeré para acá ahorita. Pues, esto está bien. Ahora, escucharemos el mensaje esta mañana por el hermano Russell Cook. La congregación se ríe. ¿Dónde está él? Ese sería un buen paseo para él. Sí. Eso es. 4. Bueno, seguramente estoy muy contento de ver a tantos amigos de afuera. El domingo pasado, cuando yo me fui, me sentí mal toda la semana. Yo tenía a un buen amigo sentado aquí de muy allá del sur, el hermano Wes. Y yo miré por toda la audiencia ya tarde y dije, estoy contento de ver a tal y tal y a tal y tal. Y no miré al hermano Wes. Nunca me fijé en él hasta que él empezó a salir. Y luego yo pensé durante toda la semana qué pensaría el hermano Wes, que yo no lo miré a él intencionalmente. Pero él es un cristiano, así que él sabe que eso no puede ser. Él sabe que yo soy un verdadero amigo y yo sé que él sabe que no haría eso. 5. Yo estaba pensando esta mañana al venir que iba a ver a personas que vienen de diferentes lugares. Ahora aquí está el hermano West nuevamente esta mañana. Y el hermano y la hermana Kid aquí en Ohio. Y alguno de mí. Yo sé que el hermano Evan está aquí. Yo lo fui a ver ayer en la tarde al motel, pero yo creo que él había salido con el hermano Fritz y ellos. Y ellos vienen desde allá de Macon, Georgia, aquí, cada domingo que yo predico, de Macon, Georgia. Eso está allá muy retirado. Son como 800 millas, 1.280 kilómetros o más, me supongo, hasta allá. Las conduce con su familia cada vez que yo predico. Y eso es leal. 6. Y yo estaba pensando, entonces si uno tiene amigos como esos, que se quieren parar como uno. Ahora, si esas personas no vienen desde allá de Georgia o Ohio y de diferentes partes de la nación aquí a este pequeño tabernáculo a escucharme a mí, ellos vienen aquí porque ellos creen este mensaje. Eso es lo que ellos creen. Ellos están creyendo este mensaje. Y entonces, ¿cuán honesto y sincero debo ser acerca de este mensaje? Porque no solamente yo mismo soy el que estoy mal, sino que yo estoy guiando mal a alguien más, ¿ven? Y entonces Dios me va a hacer responsable por el error de ellos, porque yo soy quien lo enseñó, ¿ven? Déjenme decirles, ciertamente lo pone a uno a pensar en serio cuando uno empieza a pensar en esos términos. Así que yo aprecio a cada uno de ustedes. Es tan bueno saber que ustedes conducen esos cientos de millas a través de caminos peligrosos y sobre esas supercarreteras donde hay accidentes y cosas. Su fe en Dios los dirige a ustedes, a través de todo de alguna manera. Los trae aquí y los lleva de regreso. Estamos tan contentos de tener amigos de ese tipo. Y yo ruego que las ricas bendiciones de Dios sean sobre ustedes. 7. Ahora el domingo pasado yo dije, bueno, vamos a hablar y luego yo voy a llamar la fila de oración. Yo he estado procurando resolver de alguna manera, tratando de encontrar una manera para orar por más gente. Y si yo paso a muchos más, como el domingo pasado, alguien estará orando por mí. Yo me fui de aquí casi a las 2. Y yo no repartí tarjetas de oración.
Repartir tarjetas de oración es un trabajo difícil. Yo no sé si ustedes lo saben o no. La gente lo aborrece a uno. Y el hermano Van Wood dijo el otro día, mientras estábamos allá en Kentucky, que él se ofrecería voluntariamente y repartiría tarjetas de oración si Billy no llegaba. Así que Billy, siendo mi propio hijo, ustedes saben, pues ellos, yo recibo unas cuantas cartas. Él me prometió una tarjeta y él no me la dio, traidor. Así que ellos, él no le puede dar a todos. Y nosotros no podemos meter demasiados en la fila, ¿ven? Él me tiene que proteger. 8. Y cuando nos fuimos, mi nuera dijo, Bill, usted va a tener que poner a Billy allí de nuevo con tarjetas de oración. O dijo, usted no va a durar mucho tiempo. Y así que, pero donde yo hice el error fue al empezar con el discernimiento. Y luego alguien regresó y dijo, se me olvidó, mi mamá quería que se orara por ella. Uno sabe para qué regresan. Es para ese discernimiento. ¿Ven ustedes? Así que, pero yo no los culpo. Yo haría la misma cosa, ¿ven? Yo haría solo, nosotros somos humanos y todos queremos vivir y queremos saber qué hacer. Por eso es que estamos, pero uno solo puede llegar hasta cierto límite con esas cosas, con un don. Y entonces uno se siente todo agotado cuando eso sucede unas cuantas veces. Y así que el hermano Van iba a repartir las tarjetas de oración esta mañana y dio la casualidad que Billy llegó anoche. Así que yo pensé que sería terrible poner a un hombre con una buena reputación y demás como el hermano Wood para que reparta tarjetas de oración y causar que la gente se enoje con él. Yo creo que a Billy no le molesta. Él simplemente los ha tenido contra él por mucho tiempo. Así que él no le presta atención a eso. Muy bien. 9. Ahora esta próxima semana yo voy a estar en Dallas. Este viernes que viene en la noche en la convención de la Luz de Sanidad. Si hay algunas personas por allí, yo voy a estar allí solamente esa noche para predicar en su convención. Y yo quiero hablar sobre el tema del acercamiento para compañerismo, si el Señor lo permite. Y entonces, quizás el domingo que sigue, eso será este próximo domingo, si el Señor lo permite. Ahora, yo no estoy muy seguro si el Señor lo permite. Yo quiero regresar y hablar sobre el tema sobre el cual yo debía haber hablado hoy. El viento en el torbellino. Y yo iba a orar por los enfermos hoy. Y eso es más bien una clase de reprensión severa a la iglesia por sus pecados. Y ese no es un tema muy bueno del cual hablar cuando uno va a llamar la fila de oración. Uno tiene que edificar la fe del pueblo en la oración y en Dios, y para que tengan fe. Así que yo le dije al hermano Neville que anunciara que yo estaría hablando esta mañana sobre otro tema, edificando la fe del pueblo en Dios. El otro mensaje es para reprender a la gente por no guardar los mandamientos de Dios. Esto otro es para edificar a la gente para que tengan fe en Dios. ¿Ven ustedes? 10. Y allá atrás, en el cuarto de oración esta mañana, o en el cuarto de grabación, allá atrás, un viejo amigo mío, el hermano Kim, 80 y algo, de 80 años de edad, está sentado aquí. Muchos de ustedes recuerdan cuando yo me apresuré a ir donde él se encontraba la otra mañana. Él estaba casi, ha pasado como un año, algo así, se estaba muriendo, horriblemente enfermo, y los doctores le dieron una semana para vivir. No era una semana. Ellos no podía vivir hasta la mañana para traerlo aquí. Ya habían pasado 3 días y ahora él había bajado a 105, 51 kilogramos o algo así. Él dijo hace unos cuantos momentos que él ha regresado a 132, 59 kilogramos. Dijo que él se sentía como un muchacho. Hermano, me pregunto si usted solo se pondría de pie para que la gente pueda saber quién es este antiguo predicador. Allí está, digamos, gracias al Señor. Un hombre muriéndose con cáncer en esa condición. Él tiene a su amorosa compañerita allí. Yo quisiera que ella se parara también. Yo solo, hermana aquí, ¿por qué no se pone de pie? Ahora ella. ¿Ven qué tan rápido ella se puede poner de pie? Mejor que yo. Dios bendiga al hermano y a la hermana aquí. Que las ricas bendiciones de Dios descansen sobre ellos. Gracias, hermana. Amén. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuamos con la lectura, El Pariente Redentor, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1960. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El Pariente Redentor del año 60-1002, párrafo 11. Ellos han batallado allá por las montañas de Kentucky y arriba abajo por los senderos de las minas de carbón, expulsados, echados fuera, burlados, perseguidos, viviendo de cualquier cosa que ellos podían. Molían maíz que ellos encontraban en las vías del ferrocarril en alguna parte. Y vivían para el reino de Dios, y de 80 años, predicando el evangelio todavía. Ahora, ellos ya están muy ancianos para andarse saliendo afuera. Así que yo oro por pedacitos de tela de oración y se las envío. Y ellos solo continúan llevándolos allá a los hospitales y demás por el estilo. La gente viene y se los lleva. Ahora, eso realmente es tener en el corazón, ¿no es así? La congregación dice amén. Sí, usted no puede ir a encontrarse con ellos. Usted les puede enviar un pedacito de la tela de oración. De esa manera, la gente teniendo fe, eso está muy bien. Párrafo 12. El hermano Roger también está hoy aquí en alguna parte. El suegro del hermano Krish es un muy amado amigo mío. Voy a su casa solo como si fuera donde Charlie y Nelly. Y ellos allá, ahora. Y allá en Kentucky en él. Yo solía ir allá y pasar todo el tiempo con él. Y aquí no hace mucho tiempo, hace como 13 meses, el doctor lo abrió con cáncer y dijo, no tienes remedio. Yo pensé, mi precioso amigo, un veterano de la Primera Guerra Mundial, un verdadero hombre valiente, su familia. Y yo lo bauticé a él en el nombre de Jesucristo. Hace muchos años para el perdón de sus pecados, sabiendo entonces que él fue colocado dentro del cuerpo de Cristo y estaba listo para irse a encontrar con Dios. Yo pensé, mi precioso hermano va a partir ahora. Eso fue un poco después que esa visión, antes que esa visión viniera a mí acerca del cielo. Entonces yo fui allá a verlo y en el cuarto apareció un arco iris. Dios cambió las cosas. Ya hace 13 meses de eso y él todavía está aquí comiendo. 13. Él tomó alguna clase de tabletas de azufre. Le quemaron sus gargantas y él va a estar en la fila de oración. Creo yo. Vino esta mañana. Y sé que yo anuncié eso después que Billy ya las había repartido o iba antes de saber que ellos iban a repartir tarjetas de oración. Yo les dije a su yerno, o a mi buen amigo, el hermano Trish, que lo trajera. Y yo pensé que si yo lo pasaba a él por alto, entonces yo lo tomaría y lo pondría aquí en uno de estos cuartos de oración. Pero él tenía una tarjeta de oración. Y yo dije, Busty, yo quiero que tú pases por allí. Su nombre es Everett. Nosotros solo lo llevamos Busty porque es más corto. Y él, yo le dije, ve y pasa por la fila de oración. Yo prefiero orar por ti mientras la unción esté allí para eso. Así que me gustaría que pase. Si yo supiera que se iba a orar por mí, yo quisiera que alguien estuviera ungido cuando estuvieran orando por mí. 14. Ahora, abramos nuestra Biblia esta mañana. Ábralo al libro de Ruth. Yo voy a leer una escritura de del libro de Ruth. Y ahora, un poco antes que abordemos este tema, y si pudiera, me gustaría anunciar mi texto para esta mañana. Se titula El Pariente Redentor y yo quisiera abordarlo de cuatro diferentes puntos de vista sobre redención. Estaba pensando que el domingo pasado estuve predicando sobre cómo es que Cristo nos vino a redimir. Y entonces hoy yo quiero hablar sobre qué es un redentor y cómo él llega a ser un redentor. Y recuerden, un redentor los redime a ustedes completamente cuando él los redime.
de sus pecados, de sus enfermedades, de todo lo que haya mal. Él es un redentor. Ahora, antes de que lo abordemos, inclinemos nuestros rostros y hablemos con Él. Por medio de oración y ahora, con nuestros rostros inclinados, me pregunto esta mañana cuántos aquí presentes les gustaría ser recordados en oración a levantar sus manos y decir, Dios, tú conoces mi petición. Dios los bendiga a cada uno. 15. Nuestro Padre Celestial, yo estoy tan contento hoy que hay un gran poder supremo, conociendo a ese Dios, que podemos abordar por medio de su Hijo Cristo Jesús y tener una respuesta a lo que nosotros pedimos. Como en la reunión pasada nosotros estuvimos hablando de cómo esos hombres anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras y pobres, buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios, sabiendo que si ellos alguna vez se pudieran acercar a Él, si ellos pudieran encontrar en dónde estaba Él, como Job de antaño dijo, si yo pudiera ir a tocar a su puerta, en otras palabras, si yo pudiera encontrar en dónde Él habita, yo iría a su casa con Él y le hablaría cara a cara. Pero no había manera para que un hombre hiciera eso porque Él había pecado. Y Él mismo se había separado y había llegado a ser un extraño para Dios. Por medio de ese precioso que vino y abrió el camino y perdonó nuestros pecados y nos trajo delante de Dios, no como extraños, pero como hijos viniendo a su Padre, sabiendo que Él nos concederá toda petición que pidamos. Únicamente una ley está establecida, o sea, si puedes creer, y ese es el acuerdo. Satanás afirma que nosotros no creeremos y Dios dice que sí creeremos. Ahora, la batalla está aconteciendo y la decisión que tenemos que hacer es nuestra. Y de cualquier manera que nuestra decisión sea hecha, de esta manera será. Y está tan maravillosamente escrito. Todas las cosas son posibles a los que creen. 16. Y nosotros estamos creyendo hoy y viniendo, acercándonos a ti por favor divino, pidiendo que tú consideres nuestras peticiones. Y de toda mano que fue levantada, tú conoces lo que quisieron pedir en su corazón, bajo esa mano levantada, porque está escrito que tú conoces las intenciones y los pensamientos de la mente y puedes discernir la mente. Y nosotros pedimos, Dios, que tú respondas de acuerdo a tu riqueza y tu gracia y a toda petición que fue mencionada. Nosotros también pedimos, Señor, que tú me ayudes, el más necesitado, quizás de la audiencia, sabiendo que colocada aquí ante mí está la compra de la sangre del Señor Jesús. Ahí, quizás pecadores sentados aquí, que están tan atados con pecado, que sería difícil para ellos, casi imposible, para que ellos alcancen un lugar para aceptar a Cristo, mientras Satanás los tenga tan atados con su poder, pero sabiendo que está escrito, en mi nombre echarán fuera demonios. 17. Y danos hoy poder, Señor, por medio de la predicación de la palabra, para echar fuera todo demonio de duda y superstición y temor de los corazones y mentes de la gente. Que aquellos que están atados por frustraciones y dudas puedan ser traídos a los brazos de Cristo. Y también está escrito que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay unos que están aquí que son cristianos y que están atados con demonios de enfermedad. Señor, dame hoy poder del Espíritu Santo para liberar a toda persona enferma y afligida que está aquí en el edificio. Que el gran Espíritu Santo pueda tener preeminencia en todo corazón y en todo cuerpo que está en la presencia divina. Háblanos por medio de tu palabra. Tu palabra es verdad, no sabiendo qué decir, pero esperando en el liderazgo del Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar y dirigir a toda verdad. Concédelo, Señor, recibe gloria para ti mismo y unge a tu siervo. Y tu palabra ya está ungida. Te daremos a ti alabanza a medida que tú la lleves a todo corazón y a medida que tenemos necesidad. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo pedimos. Amén. 18. Antes de leer, yo pudiera decir este pequeño lema que me gusta tanto. Si tú tienes río que no puedes cruzar, si tú tienes montaña que no puedes atravesar, solo recuerda, Dios en el cielo se especializa en cosas que otros no pueden hacer. Yo voy a leer del libro de Ruth, el primer capítulo.
Aconteció los días que gobernaban los jueces. Hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y su mujer Noemí. Nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí. Quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malot y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andá, volveos cada uno a la casa de sus madres. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo había hecho con los muertos y conmigo. Dios conceda a Jehová que halléis descanso cada una en casa de sus maridos. Luego las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que vosotras puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotros de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casarse por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo de vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú atrás ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje, me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. De donde quieres que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así que así me haga Jehová, y aún me añade que solo la muerte hará separación entre yo y entre nosotras dos. 19. Yo quiero titular esta pequeña predicación esta mañana mientras yo la enseño, tratando de traerles una fe a ustedes de redención y lo que es y cómo recibirla. Yo la quiero titular El Pariente Redentor. Ahora, redimir cualquier cosa es como traer de regreso algo que ha estado perdido, que fue puesto en la casa de empeño. Y uno va y redime eso. Es redimido por un precio. Entonces, la propiedad personal de uno, después que uno lo ha redimido, pero en la ley de redención en Israel tenía que ser un pariente para redimir una propiedad o algo que había estado perdido. 20. Nuestra historia comienza en el tiempo de los gobernantes de Israel, los cuales fueron los jueces después de la muerte de Josué. Y para encontrar el cuarto muy hermoso de esto, lean como los primeros 5 o 6 capítulos de Primera de Samuel, y ustedes entenderán la verdadera historia de ello. Pero vamos a avanzar ahora para tener el contexto principal de esto, lo cual hace algún tiempo empecé en este libro de Ruth y pasamos 3 o 4 semanas en él. Una vez empecé en el libro de Apocalipsis y tomé casi todo el año para pasar por él. Simplemente cada escriturita se enlaza una con la otra completamente por toda la Biblia. Y es hermoso, por lo tanto sabemos que la Biblia está inspirada, ya sea matemáticamente o de cualquier manera. No existe otra literatura escrita que no se contradiciera ella misma en alguna parte. Este libro fue escrito en el transcurso de casi 400 años, los libros de la Biblia, y ellos fueron escritos por algunos. Se me olvida cuántos hombres los tuvieron. Yo sí recuerdo, pero lo siento. Yo quiero decir 60 y algo, pero yo pudiera estar equivocado allí.
Un hermano dice 40 hombres escribieron la Biblia en el transcurso de miles de años, nunca conociéndose el uno al otro, o viniéndose el uno al otro, o leyendo uno del otro muchas veces. Y ninguna palabra contradice la otra, está inspirada. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Pariente Redentor, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, ahora, mucha gente mira este libro de Ruth, como ellos dicen, es una historia de amor de la Biblia. La Biblia es una historia de amor. La Biblia completa es una historia de amor. No únicamente es ella una historia de amor, pero es un profeta. No únicamente es ella un profeta, pero también es historia. No únicamente es ella una historia de amor, historia, un profeta. Ella es Dios mismo, porque en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así que la palabra es Dios impreso. Eso debería concluirlo, hermanos. Dios impreso, Jehová impreso en un libro. Y ninguna parte de ella es alguna clase de fábula, pero toda ella es absolutamente la verdad. En cada fase de ella, ancle su alma. Está allí, es la verdad, y Dios respaldará su palabra. Párrafo 22. Y esta historia fue escrita, y todos los antiguos manuscritos, cuando ellos estaban segregando la Biblia, los hombres santos, cuando ellos la estaban tratando de unir en el Antiguo Testamento, este libro de Ruth fue uno de los libros sobresalientes que ellos aceptaron. Porque si es solamente una historia de amor, ¿por qué los escritores y los sabios de la antigüedad aceptaron este libro como inspirado? Debido a que hay una revelación escondida en él, y en esta revelación escondida, uno capta el verdadero significado y lo traerá a usted muy cerca a Dios. Yo pido con todo mi alma esta mañana que Dios impacte tanto a cada corazón, al grado que él mismo revelará exactamente lo que él es en esta historia, lo que él es para usted, cómo aceptarlo a él. Y cuando usted una vez lo ve, es tan sencillo que usted se preguntará, ¿cómo es que usted lo pudo haber pasado por alto? Pero únicamente puede ser revelado por el Espíritu Santo. 23. Ahora, muchos al leer la Biblia, la leen. Solo se ponen de pie y leen una página, y leen una página. Ustedes nunca la entenderán, porque ella está escrita en misterios. Y Jesús le dio gracias a Dios por hacerlo de esa manera. Dijo, tú lo has escondido de los ojos de los sabios y prudentes y lo revelarás a niños que quieran aprender. Como yo frecuentemente he dicho, y la señora Branham sentada allá atrás esta mañana, pero cuando yo estoy en ultramar, ella me escribe una carta. Ella dice, querido Bill, yo estoy sentado esta noche con los niños y estoy pensando en ti. Y ella sigue y escribe lo que ella va a decir. Pero yo la amo y yo la conozco tan bien que yo puedo leer entre líneas. Yo sé exactamente lo que ella está diciendo. Ven, ya sea si ella lo escribe aquí o no. Ven, porque yo sé lo que ella está diciendo. ¿Por qué es así? Porque es una relación estrecha. Somos uno, ven, y ella conoce mi naturaleza. Yo conozco la de ella. Ella no. Ella solo se puede sentar y mirarme. Yo los puedo decir a ustedes lo que ella va a decir, ven. Porque yo la conozco a ella así de bien. Y ella la puede hacer conmigo de la misma manera. Ahora, lo que causa eso es la confianza del uno con el otro, del uno en el otro. Es amor. Párrafo 24. Ayer en la mañana estábamos acostados en la cama un poquito tarde y los niños no tuvieron que ir a la escuela. Y empezamos a hablar sobre diferentes cosas. ¿Y cómo? ¿Qué era el odio? Yo dije, el odio tuvo un principio, así que tiene que tener un fin. El amor no tuvo principio, así que no tiene fin.
El odio es para siempre. El amor es eterno. El odio comenzó y el odio terminará. El amor nunca comenzó y nunca terminará. Ven, es eterno. Y cuando un hombre ama a una mujer y se casa con ella solo porque es bonita, eso tendrá un fin. Pero cuando un hombre encuentra a una mujer que él ama, él no sabe por qué, pero él ama a ella y ella encuentra al hombre que ama. No importa cómo se mire, él ama a ella, ella lo ama a él. Ese es un compañero eterno en gloria. Ellos, la muerte, ni nada más pueden alguna vez separarlos, porque ellos son de la eternidad y ellos salieron al espacio del tiempo y regresarán a la eternidad. La eternidad ha bajado en un cuerpo llamado tiempo. Luego regresa directamente a la eternidad otra vez. No puede perecer. Gloria a Dios. Párrafo 25. Una mujer que es bella, esa belleza se desvanecerá tan seguro. Dele usted unos cuantos años. Quizás hoy ella se está contoneando allá en la calle, perdón. Una mujercita a medio vestir enviando más almas al infierno que todas las cantinas en el país. Pero ella se contonea allá en la calle pensando que ella es algo. Como la Biblia dice, ellas tienen cuellos erguidos cuando andan, van danzando. Eso quiere decir contonearse. ¿Cómo lo hacen en los últimos días? Cumpliendo las escrituras y no lo sabe. Ella es para en el patio con una ropa inmoral y los hombres mirándola y no sabe. Ella pudiera ser tan virtuosa para su esposo o novio o más no poder, pero en el día del juicio ella será responsable de cometer adulterio con cientos de hombres. Hay un espíritu en ellos y no lo saben. La Biblia dice, desnuda, ciega y no lo sabe. La parte miserable es, no lo sabe. Pero ¿sabía usted que esa pequeña figura bien formada que Dios le ha dado a esa muchacha quizás esté comida para este tiempo, el próximo domingo? Ese hombre alto, moreno y bien parecido quizá no sea nada, sino solo un montón de desperdicios para el próximo domingo. Todo eso perece, pero eso en lo interior. Dios, amor, vive por la eternidad. Así que vigile lo interior, mantenga sus ojos en la meta. Párrafo 26. Ahora, esta historia empieza algo así de esta manera. Como una amable mujer dulce. Su nombre era Noemí. Noemí significa placentera. Elimelech era su marido. Significa adoración. Adoración placentera era la familia de ella. Ellos tuvieron un hijo, Malón. Uno, eso significa enfermedad. Y Kelión, el otro, significa cansado, melancólico, tristeza. Esa era su familia. Y hubo hambre en la tierra de Israel. Y el principal error que un judío pudiera cometer es salir de esa tierra. Dios les dio a ellos esa tierra. Cuando a Abraham se le dio esa tierra, Dios le dijo que no se fuera de esa tierra. Y él hizo un error cuando él se fue a Gerar. Se metió en problemas. Un judío nunca debe salir de Palestina. Ese es su lugar asignado. Y ellos han sido obligados a salir de todas partes del mundo. Y ahora ellos están regresando otra vez. Párrafo 27. Oh, es una historia tan hermosa la cual tenemos aquí esta mañana. Ellos están regresando. Noemí fue obligada a salir debido a un hambre. Noemí y Elimelech. Y ellos se fueron a Moab. Ahora, para tomar la base de la historia, para que ustedes mientras escuchen puedan captar lo que es. Ahora, Moab, las moabitas se originaron de un hijo ilegítimo, el cual provino de las hijas de Lot. Después que ellos habían escapado de los fuegos de Sodoma por la gracia de Dios, luego las hijas emborracharon al padre y vivieron con él como una esposa. Ellos dieron a luz a un niño y uno de ellos y produjo la nación de Moab. Supuestamente debieron haber sido cristianos, pero se mezclaron con el paganismo. Y ven, al salir de la tierra de promesa, sin importar qué tan mal estuviera la situación e ir a morar a otra tierra,
traía problemas. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Pariente Redentor, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 28 al 34. Amén. Mensaje El Pariente Redentor, párrafo 38, perdón, 28. Y en cualquier momento que un creyente se aleja de los terrenos dados por Dios, muchas veces en la política, en esta próxima elección y demás, un hombre bueno puede ser un hombre bueno. Y él se puede alejar de esos terrenos, como un cierto ministro que yo conozco que fue candidato para ser el alcalde de la ciudad. Y cuando él lo hizo, se alejó de sus terrenos ministeriales y Satanás se apoderó de él. Si algún cristiano se aleja de esos terrenos y dice, bueno, yo solo iré allá esta noche, me sentaré con los muchachos en el salón de billar un rato, no me dañará. Yo solo me tomaré un traguito. Usted está fuera de sus terrenos. Regrese. Usted solo está buscando problemas. Oh, todo el resto de las muchachas fuman. Yo solo probaré uno. Usted está fuera de sus terrenos. No haga eso. Quédese en la tierra natal. Oh, bueno, todos aquí me llaman anticuada. Me llaman chapada la antigua. Quédese allí de todas maneras. Ese es su lugar. Quédese en Cristo. Noemí, debido al hambre, salió de las tierras y se fue a Moab buscando pan. Ella no tenía que hacer eso, porque los demás se quedaron en Judea, Belén. Belén significa Betel, casa de Dios, casa de alabanzas. Y ellos se quedaron allí. 29. Y ella se apartó con su esposo y sus dos hijos se casaron con muchachas moabitas. Pero si Dios ha ordenado que se haga algo, acontecerá de todas maneras. Esa es la razón que yo ciertamente creo en predestinación, en el conocimiento anticipado de Dios de las cosas. Entonces nos damos cuenta que allá la muerte le llegó a la familia y ellas emprendieron el regreso. Mató el joven, murió. Ambos jóvenes murieron y el padre murió. Y Ruth emprendió el regreso, Orfa y Noemí. Ahora, quiero comparar esta mañana a Noemí, la dama anciana, con la iglesia ortodoxa, la iglesia judía ortodoxa, y a Ruth, la moabita, una gentil, siendo la iglesia cristiana, la iglesia nueva, 30. Y yo lo quiero abordar de cuatro diferentes fases. Ruth, yo lo tengo escrito aquí. Ruth diciendo, haciendo su decisión. Ruth sirviendo. Ruth descansando. Ruth recompensada. Mientras regresamos, Ruth haciendo la decisión. Ruth, después que ella hizo su decisión, luego Ruth está sirviendo. Luego Ruth está descansando. Luego Ruth es recompensada. 31. Ahora, en el camino de regreso llegó el momento. Ella siendo tipo de la iglesia o del cristiano, ya que cada individuo representa la entera nación cristiana. ¿Sabían ustedes eso? Ustedes, en su comportamiento, de la manera que actúan y lo que ustedes hacen, ustedes representan el cuerpo entero de Cristo. Ustedes dicen, pero yo solo soy un miembro laico. Eso no importa. Cuando ustedes toman el nombre de cristiano, ustedes representan a Cristo y a su iglesia. Ustedes deberían vivir de esa manera. Ustedes deberían vivir como caballeros, como damas. Nunca hagan cosas del mundo, porque todos los ojos del cielo y de la tierra están puestos en ustedes, que representan esa sola cosa. No importa cuán débiles son ustedes, cuán pequeños son ustedes, mantengan su rostro firme, porque ustedes son cristianos. Amén. 32. Ahora, Ruth era una pagana. Servía a ídolos y así era Orfa.
y ellas iban en su camino de regreso con la suegra, porque ella había oído que allá en Belén de Judá Dios había quitado la plaga y que la gente tenía pan. Ella había estado allá como por 10 años, según Edersheim, el historiador, fueron 10 años. Y al volver, triste, y su esposo muerto, sus hijos muertos, con sus dos nueras, luego seguramente ella se volvió y las miró y dijo, ¿para qué habéis de ir conmigo? Ahora, ustedes no tendrán nada sino problemas. Dijo, lo siento que la mano de Dios se ha extendido contra mí. 33. ¿Cuántas veces Israel pensaría eso, no sabiendo que todo era el programa de Dios? ¿Cómo el muro de las lamentaciones en los alrededores de Jerusalén todavía está allí? Las viejas piedras del templo. Ellos las recogieron e hicieron un muro, y ellas están frotadas y lisas debido a las lágrimas y el clamor, y manos judías clamando y suplicándole a Jehová, Jehová. Ellos no se dan cuenta que su hora está cerca, a la mano ahora. Los muros de lamentación, estas piedras una vez alojaron el arca del pacto. El rey David miró sobre estas piedras. Oh Jehová, ¿dónde estás tú? Ven, no sabiendo que pronto su rey regresaría, su redentor, ellos tuvieron que ser obligados a salir por una pequeña temporada. 34. Noemí se preguntaba, ¿por qué la mano del Señor ha sido tan cruel conmigo, mis nueras? Dios me ha desechado. Yo soy una desechada. Yo no sé lo que yo haya hecho, pero yo soy una desechada. ¿Ven? Dios estaba obrando su programa, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, no importa lo que sea. Ella dijo, ustedes vuélvanse a sus madres y hallen descanso en la casa de sus madres. Sus maridos están muertos y ustedes son hermosas mujeres jóvenes. Vuélvanse, vuélvanse de donde vinieron. Allá hallarán descanso. Dios sea misericordioso con ustedes, porque ustedes fueron amables con los muertos y ustedes han vivido virtuosamente desde que sus maridos murieron. Y ustedes han sido buenas conmigo, una mujer viuda, anciana, sin marido. Y ustedes se quedaron conmigo. Vuélvanse y Dios les dé descanso en su casa. Ellas lloraron. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Mi hermana reina, Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Pariente Redentor, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 35 al 41. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, El Pariente Redentor, párrafo 35. Ella dijo, yo ya estoy vieja y ya no pudiera tener más hijos. Pero si yo tuviera un marido y tuviera un hijo, ¿de qué serviría? Ustedes nunca esperarían a ese niño. Realmente esa era la ley en aquellos días, que si el hermano moría o el otro hermano siendo soltero, él tenía que tomar a su esposa para restaurar el nombre de su hermano muerto. Pero ella dijo, ustedes no lo esperarían a él, a estos niños. Así que vuélvanse y ustedes mismas hallen descanso en las cosas, en las casas de sus esposos, regresen a sus madres. Y Orfa, un tipo de la iglesia tibia que una vez empezó, un tipo de la iglesia que no continuará todo el camino, dijo, eso suena muy bien. Así que ella besó a su suegra y se volvió otra vez. Ese es el tipo del creyente tibio, quien creerá que Jesús es el Cristo y luego se da la vuelta y vuelve a la cosa de la cual salió. Los hombres que toman el camino con la minoría despreciada del Señor y luego se dan la vuelta y se regresan, como el perro vuelve a su vómito y la puerca a su revolcadero, como dice la Biblia 26. Ahora, ella se volvió a sus dioses. Muchas veces nos volvemos a los dioses de nuestro principio. Quizás teníamos ojos que codiciaban, hacía las cosas incorrectas. Nosotros volveremos a codiciar otra vez. Quizás teníamos ídolos de la borrachera, bebidas alcohólicas, ídolos de fumar,
ídolos de mentir, ídolos de robar, toda clase de ídolos. Y luego hacemos una confesión y somos bautizados. Y luego nos volvemos otra vez a lo mismo. Qué cosa tan terrible, tan triste. Ustedes recuerden, nunca se habló ya de su nombre. Ella fue excomulgada debido a su decisión. La iglesia tibia, el creyente tibio, ya que todo creyente representa a la iglesia. Cada americano representa a América. Cada alemán representa a Alemania. Cada cristiano representa a Cristo. Amén. Párrafo 37. Oigan, ella dio la espalda para volver a las cosas de las cuales ella había salido. Como es que hombres, aún predicadores, algunas veces toman el camino del Señor. Y cuando uno les habla a ellos acerca del bautismo del Espíritu Santo, tonterías, ellos vuelven su espalda a ellos. Esa es Orfa. Díganles acerca del nombre de Jesucristo. Que no hay otro nombre bajo el cielo en que puedan ser salvos. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo. Si no hay otro nombre bajo el cielo en que puedan ser salvos. Luego Pedro dijo en el día de Pentecostés, si quieren ser salvos, arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Así es como ellos son perdonados. Y un hombre, debido a la popularidad, él no se puede quedar con la Biblia en eso. Pero debido a la popularidad, besará a la iglesia, besará al mensaje, le dará a Cristo un beso de despedida. Volverá al hoyo de donde fue sacado. Orfa, tibia, excomulgada. Párrafo 38. Pero, oh, cómo me agrada esa pequeña Ruth. Ella tuvo que hacer una decisión. Yo tuve que hacer una decisión. Ustedes tienen que hacer una decisión. Ustedes nunca saldrán por estas puertas esta mañana sin alguna clase de decisión. Ustedes no saldrán hoy de este recinto sin ser mejores hombres o mujeres, o peores hombres o mujeres. Al rechazarlo, ustedes serán peores. Será más difícil para ustedes recibirlo la próxima vez, o ustedes saldrán mejores. Llegó un momento decisivo en la vida de ella. Llega un momento decisivo en la vida de todos. Y Ruth tuvo que hacer una decisión. Así que la Biblia dice que su suegra le dijo a ella, vuélvete a tus dioses como tu hermana lo hizo. Vuélvete como la tibia lo hizo. ¿Por qué no te regresas? El predicador del Evangelio, si ustedes desean irse, váyanse. El verdadero predicador pondrá eso delante de un grupo de gente. Ustedes hagan su decisión. Ustedes pónganse de pie. El tibio, falto de carácter, que está adentro y afuera, no dirá eso. Pero un verdadero siervo de Dios pondrá eso en sus manos. Hagan su decisión. Párrafo 39. Y Ruth dijo, yo iré a donde quiera que tú fueres. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que vivieres, viviré. Donde tú murieres, moriré. Y donde fueres sepultada, yo seré sepultada. Allí está la verdadera decisión. Señor, yo te aceptaré como mi Salvador. Si la Biblia dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo, eso haré. Si la Biblia dice que yo debo recibir el Espíritu Santo, eso haré. Si la Biblia me dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eso voy a creer. Yo tomaré la Biblia y a Dios por lo que Él ha escrito y por lo que Él es. No importa lo que alguien más diga, allí está la verdadera Ruth. Ella hizo su decisión. Ella tenía que regresarse o seguir adelante. Nosotros estamos en la misma situación esta mañana. ¿Nos regresaremos o seguiremos adelante? Nunca vuelvan atrás. Sigamos adelante. Párrafo 40. Ellas siguieron caminando hacia la tierra prometida, a una tierra de gente extraña. Un tipo del creyente. Ahora, ¿qué es un creyente? Cuando ella o él sale, la persona del mundo llega entre creyentes cristianos, mujeres que solían fumar, beber y jugar a las cartas en sociedades y demás. Y solían tener toda clase de cosas estrafalarias. Y como alguna clase de pájaro de pelo crespo, pero ahora ella ha cambiado. Ella ha hecho una decisión de caminar con Dios. Ahora, ella llega entre un pueblo que no cree esa clase de cosas.
Ella es una extraña. Ella tiene que andar como una peregrina. Ella no conoce sus costumbres. Son todas extrañas para ella. Ella no sabe qué hacer. Eso es lo que Ruth tuvo que hacer. Eso es lo que usted tuvo que hacer. Eso es lo que yo tuve que hacer. Cuando yo acepté a Cristo, yo fui expulsado de mi propio hogar. Cuando yo acepté a Cristo, mis amigos, amigas, todos me rechazaron. Yo llegué entre un grupo de gente que tenía el Espíritu Santo y que creía en Dios, sirviéndole a Él. Las muchachas que estaban allí en esa iglesia eran diferentes a las muchachas con las que yo me había juntado. Ellas se miraban diferentes, ellas actuaban diferente, ellas eran extrañas y yo tenía temor de ellas. Ellas eran gente diferente. Párrafo 41 por último. Eso fue lo que Ruth tuvo que hacer. Ella tuvo que salir de los suyos y venir a vivir con otra gente. Ella fue convertida. Ella hizo una decisión. Y ustedes hacen una decisión. Y ustedes tienen que hacer su elección. ¿Quieren ustedes volver a las cosas del mundo o ustedes quieren seguir adelante con Dios? Si ustedes quieren actuar como el mundo y los demás, entonces den a Cristo un beso de despedida y regrésense. Pero si ustedes quieren tomar el camino con la minoría despreciada del Señor, agárrense firmes de las manos inmutables del Señor. A pesar de lo que el resto del mundo diga, ustedes manténganse firmes ahí. Dios así lo dijo. Es la verdad. Yo lo creo. Aunque yo no lo pudiera manifestar en mi vida, Dios así lo dijo. Yo lo creo. Yo me mantengo firme aquí. De esa manera lo hizo Noemí. Yo no te dejaré. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. De la manera que ellos actúen, yo actuaré de esa manera. De la manera que lo hagan, eso es lo que yo haré. Y lo que ellos coman, eso es lo que yo comeré. Donde tú murieres, moriré yo. Donde fuere sepultada, yo seré sepultada. Y el Señor me añada si yo fallo en alguna parte. Esa es una verdadera decisión bien definida. Dios quiere decisiones bien definidas de su iglesia. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos. El Pariente Redentor. Mensaje predicado a Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1960. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 42 al 48. Sí, hermanos, continuamos con este precioso mensaje. Dios les bendiga. El Pariente Redentor del año 60, 10.02, párrafo 42. Bueno, Señor, si tú solo me bendices y haces esto por mí, yo haré tal y tal. Esa no es una decisión. Dios, no importa lo que tú hagas conmigo, yo iré de todas maneras. Si yo muero, muy bien. Ya sea que viva o muera, todo lo que sea, si ellos se ríen de mí, me hacen burla, da lo mismo, yo iré de todas maneras. Esa es una decisión bien definida, como la hizo Rebeca aún antes que viera a Isaac. Sus padres dijeron, dejemos que la doncella responda. La doncella es de edad, dejemos que ella responda. Ella dijo, yo iré. Una decisión bien definida y hecha rápidamente. Ella se aferró. Eso es lo que hizo Ruth. Orfa se regresó. Párrafo 43. Ellas siguieron su camino. Ruth en su corazón sin saber a dónde iba, pero es un tipo de la iglesia. Nosotros peregrinaremos como Abraham. Somos peregrinos en una tierra extraña, entre gente extraña. Y así ella siguió caminando. Y finalmente ella entró al cuarto y al lugar a donde Noemí la estaba trayendo. ¿Y qué encontró ella? Todos dándole palmaditas en la espalda y diciendo, Ruth, estamos contentos de que estés aquí. Ella halló discordia, ella halló algo malo, ella encontró problemas. Y esos predicadores que les dirían que la vida cristiana es un lecho, de flores de comodidad, o él los está engañando, o él mismo nos ha aceptado esa experiencia. El mundo los aborrece y la gente los va a odiar. Ustedes tienen que tomar el camino
de la minoría despreciada del Señor, y que se rían de ustedes, y que se burlen de ustedes, o cualquier otra cosa. Ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes nacieron de otra nación. Párrafo 44. Mi esposa, como yo he... Nosotros lo citamos otra vez. Parece muy bien hacerlo. Me preguntó, ¿por qué las mujeres cristianas no usan ropa como las otras mujeres? Yo dije, dijo, todos nosotros somos americanos. ¿No es así? Yo dije, no, señor. Bueno, ¿qué somos? Yo dije, nosotros no somos alemanes, a franceses, belgas, suizos o americanos. No somos ninguno de ellos. Entonces, ¿qué somos? Yo dije, nosotros somos cristianos. El americano actúa como americano. El alemán actúa como un alemán, porque ese es su espíritu nacional. Y nosotros tenemos un espíritu nacional. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Viniendo de Dios, del cielo. Y uno actúa de esa manera. Lo hace comportarse como ellos se comportan allá arriba. Porque uno es de otro mundo. Nosotros estamos viviendo en América. Eso es verdad. Esa es la parte del cuerpo. Pero el alma que nos guía, nuestro carácter, es de arriba. Nosotros vivimos de arriba. Perdón, nosotros vivimos de arriba. Como nosotros somos nacidos de arriba, todos los cristianos vienen de arriba. Jesús dijo, yo no soy de abajo, yo soy de arriba. Si yo fuese de abajo, mis discípulos pelearían por mí, pero mi reino es de arriba. Así es todo hombre que es nacido del reino de Dios. Él es de arriba. Párrafo 45. Ahora miren, ahora, a medida que seguimos adelante, los encontramos entrando en desánimo. Es allí donde ustedes entraron cuando recibieron el Espíritu Santo. Seguro que sí. Yo sí me hicieron burla y todos los demás. Entonces, fíjense, la vida era dificultosa para ella y es dificultosa después que uno llega a ser un cristiano, porque uno se tiene que adaptar de una vida de diversiones y de placeres del mundo a otra vida de consagración a Dios. Ustedes se tienen que adaptar de nuevo acá, en este lado. Párrafo 46. Y Ruth se tuvo que adaptar de estar en una tierra en donde había comida en abundancia. Y todo se respetaba a una gente que se estaba rindiendo. Se burlaba de ella. A una tierra en donde ella espigaba en los campos por lo que ella comía. Ella la ponía en su pañoleta y se la llevaba a casa. Y la amasaba y hacía pan. Y ella y su suegra se lo comían. Cuando ella estaba allá, ellas se vinieron a dar cuenta que mientras ella estaba espigando, oyendo a espigar, ahora ella hizo una decisión, su decisión era ella decidiendo. Ahora la siguiente cosa que ella tiene que hacer es servir. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia, después de que ustedes hacen su decisión, ustedes tienen que servir. Servir a Dios de acuerdo a su diagrama, de acuerdo a su plan. Ustedes deben servir a Dios. Párrafo 47. Ruth haciendo la decisión. Ahora Ruth sirviendo bajo su decisión. Ahora observen solo un momento. Ahora ella fue al campo a espigar. Ahora su madre le dijo a ella que es el Antiguo Testamento diciéndole al Nuevo. Ustedes saben, su madre le dijo a ella. Dijo, nosotros tenemos un pariente y su nombre es vos. Él es un hombre rico. Él es un pariente cercano. Tú ve a su campo y quizás no vaya a otro campo. Ve a su campo. Como el Espíritu Santo nos dice que no nos metamos en alguna clase de libro de iglesia. Alguna clase de catecismo, pero que vayamos al campo de Dios. Al Antiguo Testamento, a la Biblia. No digan, bueno, nosotros diremos esto, como oración, tendremos esto, quédense en el campo, entren en él, porque él es el pariente cercano. Párrafo 48, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento es el pariente cercano
para el nuevo. La iglesia antigua es una madre para la iglesia nueva. Ven, el cristiano, un creyente, no te vayas a otro campo. Quédate allí en su campo. Y quizás algún día tú puedas hallar gracia con él. Y un día, mientras ella estaba afuera en el campo, este hombre joven rico llamado Booz, un gobernante, un hombre rico, llegó y la vio a ella. Oh, cuando él la vio, él se enamoró de ella. Él pensó que ella era una mujer maravillosa. A él le gustó su carácter. Ustedes recuerdan que él dijo, yo sé y la gente sabe que tú eres una mujer virtuosa. Hizo una decisión definida y completa. Llegó allí y vivió exactamente lo que ella dijo que haría. Párrafo 49. Hoy en día... Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. El pariente redentor, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1960. Continuamos, hermana Edith, en los párrafos 49 al 55. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el pariente redentor, párrafo 49. Hoy en día ellos lo dicen de otra manera. Sabemos que tú eres un cristiano. Nosotros sabemos que tú eres un hombre de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros si no está Dios con él. Eso es lo que Nicodemo le dijo a Jesús. Dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Cuando él lo podía ver a él sentarse allá y discernir los meros pensamientos de sus corazones. Una mujer tocó su manto, se volvió y dijo, ¿quién me tocó? Todos ellos lo negaron y miró hacia atrás a la audiencia y dijo, tú, con el flujo de sangre allí, tu fe te ha sanado. Dijo, nadie puede hacer eso, ni si no está Dios con él. Sabemos que has venido de Dios, no te podemos aceptar porque seremos echados fuera de la iglesia, ¿ven? Esa vid injertada. Hermano, pues... Como estuvimos hablando anoche, ellos los echarán a ustedes fuera. Pero en el fondo de nuestros corazones sabemos que tú vienes de la vid original y Cristo es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Sabemos porque vemos que la misma vida que está en Dios está en ti. Eso es lo que vos había visto en Ruth, esa decisión bien definida, la virtud de mujer que estaba allí. Y él se enamoró de ella. 50. Ahora quiero que se fijen, Noemí, la iglesia antigua empieza a explicarle a Ruth todas las leyes de su religión. Como el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan bien esta historia aquí. Ahora, yo les quiero mostrar las sombras. El Antiguo Testamento explica el Nuevo, si ustedes tan solo lo leen, porque es una prefigura del Nuevo. Ahora, si yo estuviera yendo hacia esa pared y yo nunca me hubiera visto y yo viera mi sombra, yo sabría, tendría un concepto de cómo me pareciera yo. Si ustedes no, si ustedes saben lo que es el Nuevo Testamento, lean el Antiguo y ustedes verán la sombra de él, ¿ven? Y entonces cuando se presenta el Nuevo Testamento, ustedes dicen, pues seguro, esto es, el libro de Hebreos, regresando. Pablo lo explica, 51. Ahora, fíjense muy bien ahora, cuando Ruth dijo, o Noemí le dijo a Ruth, dijo, ahora, él es nuestro pariente, y si puedes hallar gracia con él, tú hallarás descanso. Oh, hermanos, si tú puedes hallar gracia, tú hallarás descanso. Vos representó a Cristo, el hombre rico, el heredero de todas las cosas, el señor de la siega. Oh, hermanos, como cuando vos venía conduciendo por allí en ese carruaje, mirando por donde quiera en los campos, y sus ojos se enfocaron en Ruth. Él era el amo, él era el señor de la siega, y ella halló gracia ante sus ojos. Eso es lo que hace la iglesia hoy en día. Mientras el señor de la siega está pasando, él no está mirando a grandes edificios, a grandes torres, a coros entrenados. Él está buscando individuos. Hombres y mujeres quienes están dedicados y que han hecho una decisión bien definida para Cristo, consagrándose para su servicio. Dios, yo lo creo, toda palabra de ella. Cuando tu palabra dice alguna cosa, yo me quedo allí con ella. Esa es tu palabra.
Yo la creo, toda palabra. Eso es lo que él está buscando, el Señor de la siega. Eso es lo que él quiere. Dale el Espíritu Santo a los que tienen hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Él está tratando de encontrar esa clase de iglesia hoy día. 52. Ahora, entonces a Ruth se le pidió que hiciera algo que era deshonroso, pero ella estaba dispuesta porque ella había hecho su decisión. ¿Qué tipo del creyente? ¿Qué tipo tan perfecto? Noemí, la antigua iglesia, dijo, ve allá esta noche, es la temporada de la cebada. Oh, qué hermoso pensamiento en el cual nos pudiéramos detener. Noemí y Ruth llegaron exactamente en la temporada de la cebada. La temporada de la cebada era la temporada de pan, la temporada cuando el pan fresco estaba siendo servido. Y la iglesia en estos últimos días, a través de 2000 años de enseñanza pagana y cosas, ha llegado en la temporada de la cebada, frescura de vida, pan nuevo, miel del cielo. Russell, imagínese de pan con pasta de miel. Eso es, pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Pero yo soy el pan de vida que viene del cielo, del Dios del cielo. Si alguno come de este pan, él nunca morirá. Y la iglesia aquí en estos últimos días es traída ahora mismo en la temporada de la cebada. 53. Ruth, una gentil, excomulgada, echada fuera, ha sido traída como para ser aceptada como novia. Cristo vino exactamente en la temporada de la cebada. Él dijo, ahora ponte tus vestidos. No dice, quítate tus vestidos. ¿Cuán contrario a hoy en día? Cíñete tus vestidos cuando vayas a encontrarte con él. Él va a aventar la parva de las cebadas esta noche. Ve y ponte tus vestidos. Cúbrete para encontrarte con él. Hoy en día ellas se quieren descubrir. Cúbrete, ve allá, porque él avienta la parva de las cebadas y luego señalarás el lugar donde él se acuesta. Lo hicieron ustedes en Gólgota. Hace muchos años yo señalé en mi corazón donde él puso su vida para que él me pudiera recibir. Señala el lugar donde él se acuesta. Observe donde él se acostó. Eso es lo que todo creyente debería hacer, señalar lo que él ha hecho por ustedes. El mensaje del domingo pasado sobre la visita al Calvario. Señalen lo que él hizo por ustedes. 54. Ella dijo, señala donde él se acuesta. Entonces, cuando él se acueste a dormir, a descansar, tú ve a acostarte a sus pies, no a su cabeza, a sus pies, indigna. Y toma el manto con que él está cubierto y cúbrete con él. ¿Lo ven? La congregación dice, amén. Oh, hermano, yo sé que ustedes, ellos piensan que yo soy un fanático, pero eso simplemente me sienta muy bien. Ese Espíritu de Dios señala donde él estuvo, en el Calvario, donde yació en la tumba de Getsemaní. Señalen y deslícense hasta llegar a sus pies. Y acuéstense allí y mueran ustedes mismos. Eso es. Cúbranse ustedes con su capa. Ella dijo, la capa. Ella la llamó así. Y Ruth dijo, lo que tú digas, eso haré. Oh, qué decisión tan bien definida para un creyente. Lo que la Biblia diga, eso haré. Si ella dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo, yo lo haré. Si ella dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, yo lo haré. Si dice, cualquier cosa que ella diga, Jesucristo es el mismo ayer por los siglos. Cualquier cosa que ella diga, que yo haga, yo lo haré. ¿Ven? La iglesia recibiendo sus órdenes de la palabra. Ella se acostó. 55. Ahora recuerden, era algo deshonroso para que esa viuda joven se acostara al lado de ese hombre, a sus pies. Algo deshonroso para el mundo de afuera. ¿Oh, lo pueden ustedes tolerar? La congregación dice, amén. Aquí está. Miren, miren, es esto.
a la iglesia, a la joven, a el joven, a los adultos o a los jóvenes. Se les pide que se separen de las cosas del mundo y que vengan a un lugar, a un reino del Espíritu Santo, que es deshonroso para el mundo. En su corazón, ellos saben de lo que se trata. Pero para el mundo, ellos llegan a ser un fanático. Ellos llegan a ser un santo rodador o algo de esa índole, algún nombre deshonroso. Pero a la iglesia se le ha pedido que lo haga. ¿Están ustedes dispuestos a señalar el lugar y a acostarse? La congregación dice amén. Dejen que el mundo los llame de cualquier modo que gusten. La antigua alabanza que solíamos cantar. Yo he comenzado a caminar a solas con Jesús, ¿ven? Teniendo una piedra como almohada, como Jacob. Y yo tomaré el camino con la minoría despreciada del Señor. Yo he comenzado con Jesús y yo seguiré adelante. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mí. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos. El pariente redentor, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 60. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 56 al 62. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el pariente redentor. Párrafo 56. Eso es, no importa, yo pagaré el precio, no importa todo lo que los demás hagan, ¿sí? Implica desgracia, implica perder casas, si se pierde, perder familiares, todos sus asociados, amigas, amigos, cualquier cosa que implique, yo caminaré solo. Yo tomaré el camino. Si mi vecino dice que yo soy un santo rodador, un pentecostal o un fanático, no importa lo que ellos digan, eso no hace ninguna diferencia para mí. Yo he empezado. Yo hice mi decisión bien definida y seguiré adelante. 57. Ahora, él era el único que la podía hacer descansar de los campos de espigueos fatigosos. Y oh, es tan dulce cuando vos, cuando él lo encuentra allá en el campo, no me puede perder esto. Vos la encontró allá en el campo. Él dijo, mira, él dijo, ¿quién eres? Dijo, mi nombre es Ruth, la moabita que vino a residir con nosotros. Sí, yo oí de ti, no te vayas a otro campo, me gusta eso. No empieces a correr de misión a misión, quédate aquí en mi campo. Quédate en el mío. Él amó a ella. Quédate allí. Quédate conmigo. No vayas a correr de lugar a lugar. Quédate aquí. Si usted cree el mensaje, manténgase firme en él. ¿Ve? No importa cuál sea el precio, permanezca firme en él. Siga adelante. Sí, implica sacrificar esto, eso o lo otro. Y yo tengo que dejar de beber. Tengo que parar de robar, mentir, yo voy a permanecer firme en él, ¿ven? 58. Y dijo otra vez, él dijo, ahora, ellos no te van a molestar, porque yo les he ordenado a los jóvenes que no te insulten. ¿Amén? Me gusta eso, sí, su protección. ¿Quién dijo eso? El Señor de la siega. Tengan cuidado, no toques a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Es cierto, os digo que mejor que fuera que te colgases el cuello una piedra de molino de asno y que se te hundiese en el mar que ofender el más pequeño de estos mis pequeñitos. ¿Es correcto eso? Amén. Ni siquiera les traigas una ofensa a ellos. Yo les he ordenado a ellos que no te toquen o observen a ese mundo que es un perseguidor. La hora de ellos viene. 59. Entonces fue a los jóvenes, los otros. Él dijo, miren, allá está espigando para mantenerse. Ahora, yo quiero que ustedes, los segadores, ustedes, ángeles, en otras palabras, eso es lo que son, dijo. Yo quiero que ustedes, ángeles, ustedes, los segadores, de vez en cuando les dejen caer un manojo a propósito. Bueno, hermano, no importa, no permitan que todo sea tan agotador para ella, pero de vez en cuando dejen que ella oiga un buen mensaje, deje que un buen
poder del Espíritu Santo la cubre a ella de vez en cuando para hacerla saber que yo todavía estoy allí. Hagan alguna clase de sanidad entre ella. Muestren alguna clase de señal o maravillas para que ella sepa que yo estoy en sus medios. Eso es. ¿Le gustaría a ustedes encontrar esos manojos? La congregación dice amén. Yo espero encontrar algunos esta mañana. ¿No es así? Amén. Un manojo de cebada fresca. Que el Señor haga alguna cosa que Él solía hacer. Algo que nosotros sabemos que Él hace. Él es el Señor de la siega. Él es el único que puede dejar caer el manojo. Yo les he ordenado a los ángeles que vayan allá a hacer reunión esta mañana. Yo quiero que ellos hagan una cierta cosa. Yo les he ordenado a ellos y ellos lo harán. ¿Con qué cosa? 60. Ahora aquí, ella tenía que tomar la parte deshonrosa de ir a acostarse. Ser llamada a cualquier cosa que quisieran. Ella podría ser llamada una prostituta. Ustedes saben, ella podría ser llamada una mujer de mala fama, aunque no lo era. Y ella estaba siguiendo exactamente las reglas que se le impusieron a ella. Así que ella va y se cubre con la cubierta que él tenía puesta. ¿A dónde fue ella? A la tumba. ¿A dónde fue ella? A donde él estaba descansando. Allí es donde lo encontré. Fue mi Jesús el que allí murió y mis pecados él perdonó. La hermosa sangre que él vertió. Hay una fuente llena con sangre que fluye de las venas de Emmanuel, donde los pecadores se sumergen bajo el torrente. Pierden todas las manchas de culpabilidad. 31. Señalen el lugar en donde él se cuesta y acuéstense allí con él. ¿Están ustedes listos para ir al Calvario esta mañana, como yo dije el domingo pasado? ¿Han señalado ustedes ese lugar en su vida? ¿Han estado ustedes en ese lugar donde Jesús fue crucificado? Oh, nosotros apreciamos eso, pero ¿qué de su crucificación? ¿Están ustedes listos para tomar el camino del nombre deshonroso al ser un santo rodador o un fanático religioso o lo que sea, cualquiera que sea el precio? ¿Han señalado lugar para que ustedes puedan ir allí y acostarse con él y decir, Señor, heme aquí? Entonces, ¿qué? Cúbrense con el mismo manto que tenía puesto él. 62. Una mujer una vez le dijo a nuestro Señor, Señor, concede a mis dos hijos que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda en el reino. Él dijo, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Esa es la persecución amarga. Sí, y podéis ser bautizado con el mismo bautismo con el que yo soy bautizado. Acuéstense, cúbrense con el mismo manto que con que ella se tapó. Elías fue levantado y Elías arrojó el mismo manto que él tenía para cubrir a Eliseo con una doble porción de su espíritu. Lo mismo, solo una doble porción. El mismo poder, no más, no más, más, no más grande. Solo una doble porción de ella. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El Pariente Redentor. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1960. Voy a concluir con los párrafos 63 al 67. Dice, como Moisés, cuando él estaba cansado, su suegro le dijo a él, dijo, tú te estás acabando. Ora a Dios que tome tu espíritu y que lo ponga en otros. Y él oró. Él tomó el espíritu y lo puso en otros 70. Y los 70 comenzaron a profetizar. Ellos no tenían más poder. Ellos tenían más maquinaria. Eso es todo. Ellos solo tenían más maquinaria. De esa manera es hoy en día. Un hombre no lo puede hacer. Dios tiene su maquinaria obrando donde quiera, pero es el mismo poder, el mismo poder, el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesús. 64. Ahora tomó el manto. El Espíritu Santo, cuando ella murió a sí misma, señaló el lugar donde él murió y donde él se acostó a descansar. Luego ella se acostó y tomó el manto que estaba sobre él y se cubrió con él. Y el hombre despertó y dijo, ¿quién está allí? Ella dijo, yo soy Ruth, la moabita, tu sierva. Y él se levantó y dijo,
Yo percibo y sé que tú eres una mujer virtuosa. Amén. Oh, ¿no le causa esos pequeños escalofríos en toda su alma? La congregación dice amén. Tú eres una mujer virtuosa. 65. ¿Y qué respondió ella? Pero tú eres un pariente cercano. Amén. Tú eres un pariente cercano. Tú lo puedes hacer por mí. Tú me puedes poner a descansar. Yo he venido aquí y me he acostado aquí, no como una mujer inmoral. Yo no me he acostado aquí para exhibirme, para mostrarle a la gente que puede hablar en lenguas y mostrarle a la gente que yo puedo danzar en el espíritu y mostrarle a la gente que yo puedo gritar. Pero yo he venido aquí porque tú eres un pariente cercano, no para mostrar que yo pueda hacer algo grande, pero tú eres mi pariente. Yo he venido porque tú eres un pariente cercano y tú eres el único que me puedes redimir. ¿Ven la actitud del convertido para con Cristo, para con la iglesia? Ven, ven, tú eres mi redentor, pariente. Y él dijo, tú eres una mujer virtuosa y yo soy tu pariente cercano. Ahora, cúbrete y acuéstate hasta la mañana. Solo cúbrete en ese manto. Yo soy tu pariente. Acuéstate allí hasta la mañana descansando. Amén, amén. Yo soy tu pariente cercano. Descansa. Amén. 66. Cuando llegó la madrugada, mucho antes que amaneciera, ella recogió un gran montón de cebada, 6 medias creo que eran, y lo puso en su pequeño chal y se fue a casa. Y Noemí dijo, hija mía, después de que ella se había levantado del altar y había regresado, ahora, ¿qué es lo que va a suceder, mamá? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Amén. Descansa, amén. Descansa, Ruth, porque el hombre no descansará hasta que él concluya el precio completo de redención. Amén, amén. Allí mismo es en donde yo me paro. Amén. Él no descansará hasta que él concluya el precio completo de redención para redimirlos a ustedes, todo lo que ustedes hayan perdido, todo lo que ustedes eran. 67. Ahora, recuerden, la ley de redención. A medida que estamos llegando cerca para finalizar el servicio, toda la ley de redención es esta, que antes que un hombre pudiera redimir una propiedad perdida, él tenía que ser el pariente más cercano. Y la siguiente cosa, él tenía que ser un hombre recto, un hombre justo para hacerlo. Y luego él tenía que tener suficiente dinero para hacerlo. Y luego él tenía que dar un testimonio público que él lo había hecho. Y desde allí en adelante era su propiedad. Así que ahora, miren, vos representó a Cristo. Ahora, Ruth representó a la iglesia. A ustedes, a usted, el creyente. Y ahora Dios, en el Antiguo Testamento, de la única manera que él podía venir y redimir lo que se había perdido, Dios tenía que llegar a ser pariente del hombre. Y de la única manera que Dios podía llegar a ser pariente del hombre, era ser uno de ellos. Amén, mis amados hermanos. Vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a prepararnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, El Pariente Redentor, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1960. Nos despedimos con una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de alimentarnos espiritualmente. Tú enviaste comida especial para los águilas en este último tiempo, Padre. Un misterio que estaba escondido para sabios entendidos, pero tú lo revelaste a pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Hoy hemos visto cómo a tu Hijo mandaste, Señor, enviaste a que muera y nosotros somos redimidos por esa sangre preciosa, oh Padre. Vemos con este glorioso mensaje, oh Padre amado, las instrucciones que tú nos estás enviando desde los cielos, oh Padre. Estamos poco tiempo en esta tierra, peregrinando, Señor, pero sabemos que esta palabra nos llevará a vida eterna, Señor. Permite que esta palabra penetre hasta el profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, te decimos juntamente, gracias, Padre amado, por esta redención que tú nos diste en tu palabra.
Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén. Amén. Hermano, Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Shalom, Dios le bendiga. Shalom. Después de sobrevivir, atacó el persecución. José vino a ser el Salvador.
hermano.